termina de hablar con la Secretaría de Energía y Minería de la provincia de Río Negro, con un compromiso de por medio que el día lunes a primera hora van a juntar las partes para poder terminar lo que venimos en plan de lucha prácticamente con Vista, la empresa Pedrolga y todo la problemática que teníamos. ¿Cómo se desató, contanos un poco, este conflicto? ¿Cómo llegan ustedes a esta instancia? Y nos llaman en realidad afiliados a una cámara de transporte que está afiliada a la federación y nosotros, bueno, llamamos a toda la cámara de transporte para hacer el soporte e inclusive la federación, que es la cotización que siempre nosotros llevamos adelante, que es el famoso 20% por zona desfavorable. Por eso nosotros creamos la federación y la traemos al contexto en realidad en la provincia para que se tenga en cuenta en el momento que tengan que estar las contrataciones, tanto de las operadoras como de las empresas que se están viniendo afuera para sacar el trabajo local. ¿Las empresas locales están en condiciones de afrontar la demanda? ¿Tienen los equipos, los camiones, las bateas? Sí, por supuesto. Es más, hoy justo en todos los noticieros que me hicieron las notas, le decía exactamente lo mismo. Si ustedes no creen que nosotros estamos fortalecidos y conformados como empresa en cada una de las cámaras de transporte, los invito a que nos inviten a una licitación y se van a sorprender con la cantidad de camiones que tenemos, todos en regla para empezar a trabajar mañana, hoy mismo. ¿Y qué está pasando con las tarifas, Gonzalo? Y las tarifas, la baja del mercado, agarran contrato, lo ejecutan, lo ganan, ¿no? Las licitaciones las gana gente de afuera. Empiezan a contratar camiones de afuera y corrompen el mercado interno. Entonces esa es la problemática que tienen, ¿me entendés? Y a nosotros automáticamente nos terminan, por migaja nos quieren contratar y no es así. Un transportista local decía eso, ¿no? Que los que ganan, las transportistas, después subcontratan a empresas locales y van bajando el precio. Es que ese es el problema mayor, ¿me entendés? Por eso nosotros nos presentamos, es cansado de toda esta situación, y bueno, al ser de la zona y pagar todo caro, hoy mantener un camión en la provincia de Río Negro, solamente patente tiene 500 mil pesos para mantenerlo, imagínate los choferes. Y cumplimos con rajatabla, no es que estamos diciendo que somos los más caros, no, para nada. Esto también es un mensaje para YPF, para que en realidad toda la cantidad de camiones que tenés ahí, el 95% de los camiones que están saliendo, son todo de provincia de Buenos Aires, San Juan, Jujuy, Córdoba. Muchachos, ¿por qué existimos nosotros? Basta, ¿no nos van a fortalecer como PYME? Como todos salen a decir, que hay que darle la prioridad a las pymes, que hay que cumplir con la ley del 80-20. Somos de acá, nos tienen que respetar. Criamos nuestra familia acá, pagamos nuestros impuestos acá. Basta. ¿Ustedes están esperando una negociación directa con YPF, con Vista, sin intermediarios? Sí, tal cual. El señor Mario de la Secretaría de Energía y Minería ya se contactó con nosotros, por eso levantamos la medida, con el compromiso de que el día lunes a la mañana iba a juntar las partes, o sea, Vista, nosotros, como federación, las cámaras existentes que vinieron a dar el apoyo, y seguramente va a estar el dueño de la empresa Pedrolga, con quien teníamos el conflicto este, que bueno, no lo pudieron solucionar. Pero entonces hubo un emisario, hubo un mensaje del gobierno de Río Negro. Sí, por supuesto, al contrario, yo estoy totalmente agradecido de lo que está pasando, porque justamente son los roles que hay que seguir en realidad. ¿Entendés? Es la forma de poder ejecutar y que esto vaya a ser un poco.